Entonces nos queda que z menos... Hacemos de que esto se va a hacer cero, ¿sí? Entonces nos quedaría que b, bueno, que z despejamos b y nos queda que z menos z sub 0 es y menos y sub 0, ¿sí? Ahora, si el punto z y el punto z y el y ahí.